Muy buenas a todos, bienvenidos a Farming Simulator 22 y bienvenidos a mi partida. Mira, me ha faltado cambiar el letrero de arriba, ¿eh? Muy buenas, carnalito, muy buenas, Ruby, ¿qué tal? A ver, sí, debería de cambiar el cartel de arriba. Bueno, hemos terminado ya de cosechar el campo que teníamos aquí de remolacha, ¿vale? Entonces vamos a apartar este ya. Este lo vamos a devolver. No me di cuenta y he arrancado y he pasado el tiempo para que se hiciera de día. Y se me ha pasado la hora, tío. Ya a las 3 y cuarto ya. Uf. Vale. Vamos a devolver esto. Ya no lo necesitamos. Esto fuera. Vale. Y ahora luego pasaremos el... Para retirar las piedras que queden por ahí. Y este vamos a venderlo. ¿Cómo sí que habemos metido mocho? ¿Qué te refieres de mocho? Bueno, vamos a ir preparando. Pero esta partida no es la de multijugador, Rubí. A la señal, adiós. Esto parece ya el chambergo, ¿eh? Vamos a venderla aquí, la última ya de remolacha. Ahí está. Vale. No sé por qué. R1, triangulito. R1 triangulito. El control es de mando. R1. R1, R1. R1, no, tampoco. A ver. Esto también habría que mirarlo.
No sé. Ya lo miraremos bien. Porque ahí hay unos que no los tengo, los tengo bien puestos. Igual como esto, lo mismo, cada vez que empiezo tengo que darle todo el volante para que se ponga recto. Vale, ahora sí. Venga, va. Vamos a poner musiquita. Sí, estoy con el volante. Pero aún me falta mucho por... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Estoy con el volante. Aún me faltan algunos ajustes que hacer para intentar ya no coger más el mando. Aún así el mando tengo que seguir tocándolo, entonces... ¿Se oye la música, Ruby? Un poco, vale. Ahora, bueno, vamos a terminar de sacar las piedras de ese campo. Y dejamos ya listo. Y ya nos pasamos al siguiente, ¿vale? En teoría, el siguiente sería este de aquí de la derecha. Este creo que tiene hierba. ¿Puede ser? A ver. No, cebada. Este tiene cebada. Está cultivándose. Entonces es este. Y la cebada cuando toca. La cebada toca ahí. Bueno, aún nos queda tiempo. No hay muchos contratos tampoco. Vale. Este lo vamos a dejar allá para recoger el ensilaje. Vamos a meterle 10 por 100. Vale. Te lo dejo aquí. Y vamos a seguir. David, ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? Vale, se ha dejado allí, ¿no? Sí. Vale. Y este vamos a ir a ver dónde lo dejé. Allí está el recogedor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuándo te animarás a volver por aquí?
¿Ves? Este también tengo que ponerlo. Vale. Ah, el trabajo, ¿no? Eso. Por aquí, ¿no? Aquí. Ahí. Vale, y luego tenemos este, que este, vale. Me uniría de no ser que tuviese la cama y no tengo mi casa. No, esta partida la tengo single player. Bueno, a ver si ya podemos conseguir. Para empezar a hacernos ya el... Bueno, este lo puedo devolver ya. Bueno, no sé. En principio me voy a esperar. Y a ver este que le faltaba. La cal, ¿no? Estamos haciendo este. Bueno, tiene malas hierbas. Y necesita cal. Si quito las hierbas, vale. Las hierbas no me preocupa porque las hierbas, cuando vayamos a... Es que ahora no tengo que la... No, le voy a echar la cal. Y así ya dejamos ese cubierto. ¡Ay! Ostras, tienes razón, tío. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdonar, gente, que me he equivocado, sí. Disculpar, que eso lo tenía de la otra. Lo cambio ya, ya, ya. Lo cambio ya. Vale. Vamos a poner este. Copiar. Quitamos este. Y ponemos este, ¿vale? Episodio 6. Y hoy no sé lo que vamos a hacer, la verdad. Ah, pondré... ¿qué ponemos? Vamos a poner tareas varias. Ya está. Hecho. Vale, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Manuel. Porque si no me lo dices tú, se me queda ahí, ¿eh? Buenas, hincha. ¿Qué pasa, crack? Bueno, aquí tenemos abono. Vale. Hay que poner cal. ¿Dónde está aquí el silo de la cal? Vamos a dar una vuelta y buscamos el silo de la cal. Y a ver. Muchas gracias, Pablo, por seguirme. Bienvenido. ¿Sabéis dónde está aquí el silo de la cal? Para cargar cal. No está, ¿no? No tiene silo de la cal esto. Aquí es donde nosotros les contendremos.
nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! Ah, míralo, aquí está, estación de Car. Aquí es donde tenemos que ir. Etiquetar sitio. Muchas gracias, Icha, por ese host. Pues está allí, míralo. Lo tenemos cerca. La Cal. Vamos a ir a por Cal allí. En vez de la comprarla en la tienda, la compramos de allí. A ver si ya... Aquí será más barata, digo yo, ¿no? Tu sombra, muy buenas, gracias. Gracias por contribuir. Incha, muchas gracias. Vamos a probar las rifas, a ver. A ver si me sale, porque he cambiado los emotes, pero antes me he hecho rifas de prueba y no me salía. No sé qué he hecho, pero... Ahí está. Pues no sale. Venga, eso joins. Join. Epa. Wow, qué tijereta me he hecho. Mira, ahí sí que aparece el... Ahí sí que me aparecían los emotes, pero en el otro no. En el otro tendré que rectificarlo. Se hace de noche, ¿eh? Vamos a pasar el tiempo ya para que se haga de día. Manicor, muy buenas. De todas formas, es lo que pasa. Hay que ver también si este se tiene que abonar. Hay que echarle cal también, porque si no... A ver. Este no hay que echarle cal. A ver, si le echo cal a este, luego me saltará este para echarle cal. ¿Sabéis? Entonces... De todas formas, este me esperaré a que este vuelva a salir, ya está. Hay
¿Qué pasa, Merindicoror? ¿Cómo estamos? Ahora, a ver si pasamos a ya a enero. Estoy un poquito constipado, Lo digo porque igual estornudo como ahora, de repente. Para allá. Ay. Las malas hierbas ya las quitaremos, ¿no? Cuando... O tiramos ahora... ¿Qué pensáis que debería de hacer? ¿Echo ahora el herbicida o... O cuando siembre... Ya las quito. ¿Qué hago? Porque cuando vas a... Pero claro, es plantadora. Porque estamos pensando en plantar algodón. Entonces... Aquí nos vamos a dedicar al algodón. Entonces... Bueno, le pasaré el cultivador y ya está. Y así las puedo quitar. A ver, salen más, ¿eh? Este cómo va. Ya no hay piedras, ¿eh? No sé. Sí. Sí que hay piedras. Que como no tenemos aún la casa, pues a ver, en principio, como tenemos que ponerla aquí, porque la casa al final va a venir aquí, en este, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer el rancho. Entonces por aquí, y aparte de aquí, mira, si hay cosas aquí, podemos hacer mucha hierba, ¿eh? ¿Esto cuánto valía? Vale, 266.000. Vale, y luego el 30 y el 31 también lo quiero. Buenos días, José. Ahora luego iremos a visitar los campos esos, a ver cómo están. ¿Qué tal, José? Yo ya estoy constipaete, ¿eh?
¿Cómo que lo tengo mejor? ¿Lo tengo mejor a qué te refieres? A la granja, pero si no ha empezado aún. No tengo granja aún, hombre. Vale. Ya se está haciendo de día. Esta hierba ya está también para segar. Podríamos segarla, pero vamos a vaciar lo del ensilaje primero. Ahí. Y esto ya lo vamos a bajar. Vamos a ponerlo a 10. Pues nada, este lo vamos a dejar que termine aquí. Y nosotros vamos a cargar este. Ahí. Bueno, ya tenéis nuevo tutorial en YouTube, ¿eh? Para hacer el corte de la remolacha. O sea, no sé quién era el que quería saber cómo se hacía. Ya tiene el vídeo en YouTube. Perdona ahí si no me haya explicado bien el mensaje anterior, pero quería que me dieras un consejo. Ah, dime. Buenas, para el algodón se necesita mucha maquinaria. Para el algodón, pues tienes dos opciones. Puedes elegir esta, que es la de toda la vida. O puedes elegir esta, que es de esta es de 10.000. ¿Vale? La diferencia es que esta... Yo no la he utilizado aún, pero entiendo que estos serán pacas redondas. Entonces, lo que tú veas. Serán pacas redondas porque luego si te vienes aquí a tecnología de algodón, que estará, ¿por dónde estará tecnología del algodón? A ver, tecnología del algodón. Tienes esta, que posiblemente esta sea para coger la paca esa. Y luego tienes esta, que también será para coger las pacas. Yo, en principio, igual las hago circulares, ¿eh? Entonces, a ver. Es posible que... Yo creo que va a estar muy bien. Que le demos a... En el 45 y en el 46. A ver.
45. ¿Dónde están el 45 y 46? 43. 45 y 46, sí, ¿qué pasa? ¿Y para la tierra se hace igual que si siembras habas de soja? Para la tierra, tú tienes que... Tú lo tienes que plantar con la plantadora. Tienes que hacer lo mismo, lo único que pasa es que el algodón se tiene que plantar con las plantadoras. Yo te recomiendo con una de estas. ¿Vale? Y es lo mismo, sí, con las habas de soja. El de la granja base, ¿qué le pasa? Mañana tenemos que ya sembrar algodón. El Tronco Junior, muchas gracias por seguirme. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, tío. ¿Puedes ayudarme con una cosa de ese mapa? Claro que sí, hombre. Mientras que lo sepa, te puedo ayudar. Yo puedo ayudar a quien queráis. Y lo que queráis, ¿qué quieres saber? Tostado, muy buenas, amigo. ¿Dónde está la zona de descarga del gorro? ¿Vale? ¿Por qué marca una zona donde no hay nada para descargar? A ver, cuéntame. ¿Dónde quieres que vaya el mapa? ¿Aquí? ¿A esta zona de aquí? Ah, vale, ya creo que sé lo que pasa, que la zona izquierda y la zona de la derecha se llaman igual y el juego lo marca mal. No, te explico. Mira, te explico el tronco. Esos son dos puntos de venta. Tienes un punto de venta aquí y otro punto de venta aquí. Imagínate que estás en el campo 57. Y tienes que ir a venderlo aquí. Entonces tú puedes venir aquí, alquilas el tren, ¿vale? Lo alquilas y de aquí descargas y lo llevas por aquí. ¿Vale? Y lo puedes vender aquí. Imagínate que tienes el campo en el 25. Pues entonces te vienes aquí, descargas aquí, alquilas el tren y lo vendes aquí. Claro. Claro. Ir con cuidado con eso, claro. A la hora de, si es un contrato, ir con cuidado con eso. O, no, bueno, no lo sé. A lo mejor en el contrato ya te entra el alquiler, ¿eh? No lo sé. Yo no lo he hecho aún, un contrato. A ver, José. Si tú tienes un campo para... Si tú tienes un campo para arar, el otro tiene cal, el otro no tiene cal, yo me esperaría a que los dos campos... te digan que necesitan cal. Entonces, cuando necesiten cal, entonces le echas cal a todo, a los dos campos. Porque si no, te va a pasar como a mí. ¿Ves? Yo aquí he unido estos dos campos y aquí me pide cal. ¿Ves? Necesita cal. Este necesita cal. Este no necesita. Pero bueno, yo le estoy tirando. Yo ya sé que aquí no voy a echar cal hasta que este no me pida. O cuando los dos me pidan cal. ¿Me entiendes?
Vale, este sigue recogiendo. Mira, este me está echando a Carlo aquí también. No sé qué hace ahí, la verdad. Si me tenía que estar echando cal aquí. Madre mía, qué torpe, tío. ¿Por qué se va aquí a echarme cal? No lo entiendo, tío. Es muy fuerte esto, ¿eh? ¿Habéis visto, tío? Se ha ido al otro campo a echarme cal. Qué fuerte. Vamos a por un poquito más de cal. Bueno, aquí ahora lo puedo comprar aquí. No pasa nada. ¿Dónde está aquí? Se está haciendo todo nieve, ¿eh? ¿Esto es cal? Sí, esto es cal. Sí, hombre, claro. Madre mía, tío, me cae la moquita. Subirle un poquito más de voz porque no llego a oírlo mucho. Me gustaría oírlo. Ahí. Ahora resbalará el coche, el tractor. Va, este ya está acabando. Son muy malos, los de la IA. No sé por qué se va para allá. Tendría que ir más para adelante porque de normal si tú giras, giras aquí en el cristal.
Buenos días, Mato. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Gracias, Mato, por el host. ¡Ole! Muchas gracias, Mato. Muchas, muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Ole, y 3 meses ya. Bueno, ya he abierto partida multiplayer, ¿eh? La verdad que te va a gustar, ¿eh? La tengo abierta ya y... Si estás al loro en el Discord mío, pronto sabrás cuándo voy a hacer directo y cuándo abriré la partida. Posiblemente el fin de semana la abra. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Vale. Aquello ya está. Sí. Vale, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Este ya ha terminado también. Buenas, Paula, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos estudios? Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! Vale, vamos para allá. Muchas gracias por el host. Muy bien. ¿Y qué estabas estudiando? Que no me acuerdo. Sé que me lo dijiste un día, pero no me acuerdo. Ah, vale, sí. Pacheras, muy buenas. Ya estoy ahí. Tenía que haber ido por el otro. Da igual, por aquí también podemos ir. He intentado cambiar los emotes de la rifa, pero no salen bien. Llevas roto el cristal de delante
¿Que te entra nieve? No, ¿por qué? Ah, que se ve por aquí, ¿no? Sí. Eso es una cosa de... Una cosa que también ha salido mal. Venga, a ver si terminamos ya el búnker. Y así ya empezamos... Con el otro campo, lo compramos. Y enseguida ya a plantar algodón como si estuviéramos locos. Mira, el sorteo ha finalizado. Ese sí que me sale bien. Lo que es el otro, pero el otro no, tío. Y este remolque, si lo llevo, si le digo que vaya al biogás, también me irá, tío, me lo venderá. Nah, esto lo hace cualquiera, hombre. Vale, a ver. Si le digo yo que vaya ahí al biogás, irá el biogás. Ah, sí, mira. Quiero que vayas a entregar a el biogás. Planta de biogás. Ahí. Vale, iniciar. Vale, ves a... Pero ahí no, claro, ahí no puede. Es lógico. Pero bueno, si lo dejo aquí... Aquí sí que va a ir. Crear trabajo en bucle. Iniciar.
Go, 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 go. Claro, claro, porque no puede acceder al destino. No lo entiendo. A ver. Crear trabajo. Entregar a la planta de biogás en bucle. Iniciar. No puede porque está aquí. Puede ser. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque si está en el campo y en el campo sí que deja, ¿por qué no deja aquí? No tiene sentido. Si yo estaba aquí y estaba haciendo la remolacha, tiene que ir. No tengo por qué ponerlo en la carretera. Otro fallo más que tiene esto. No tiene sentido. A ver. No va muy mal. Tienen que arreglar muchas cosas aún. A ver, iniciar. Tampoco. A ver, así. No entiendo. Vale, José. Vale. A ver, ¿este va a poder con este? Yo creo que no. Está nevando, sí. Este no necesita ararse. Y necesita cal tampoco. Vale, y está abonado 100%. Perfecto. Pues entonces este lo vamos a comprar ya. Ahí. Tierras. Este lo vamos a comprar. Y este lo vamos a comprar también. Ahí está. Y este lo vamos a quitarlo. Vamos a ponerle... Vamos a hacerlo un pelín más grande. Y así lo dejamos preparado para el algodón. Huele y Rivas, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Madre mía, 1 año y 3 meses. Puede, pero muy poquito a poquito. Bien, bien. Lo que vamos a hacer es... Vamos a coger el otro. Voy a hacer una cosa. A ver si tenemos en contrato algún tractor igual. Y lo pillamos, ¿no? A ver, arar. Nada, 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 nada. Este podría valer. Este no sé si tendrá... Este...
A ver, vamos a este a devolver. ¿Qué es eso de mi setup? Pues que os enseñaré mi setup. Os haré una foto y os enseñaré cómo estoy. Este sí que puede, ¿eh? Quieto, quieto. Quieto, que ahí tenemos que hacer lo nuevo. Ay. A ver. Setup era una vida de Mario Bros. ¿Por qué no juegas al Forza Horizon? Porque yo estoy muy a gusto ahora con este. Con este y el Euro Truck estoy súper a gusto. Tengo ahí el Jurassic Park Evolution que pronto también quiero darle. Quiero probarlo también. Pues en principio aún no me he comprado el camión. Aún no me he comprado ningún camión. Esto lo voy a recortar, lo cortar todo. Y luego ya. Pero aquí vamos a hacer un pedazo de campo enorme. Dime, dime, ¿cuál es el noticiero? No, este es el que os decía yo ayer. Habían metido uno y al parecer no está en multiplataforma, no. Han puesto este y otro, dos cultivadores. Mira, han puesto estos dos. Que está en...
En cultivadores, no. Estaban gradas de disco. Entonces lo que han hecho ha sido copiar este y este. Lo han copiado y lo han sacado como... Como también que te quita la fase roja. Dime, 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 Wesley Rivas. ¿Qué noticia me vas a dar? Bueno, en fin. Pues sí, la verdad que este mod yo lo he tenido en Play 4, entonces no sé por qué no lo han puesto también en... No lo entiendo, la verdad. No, no, que va. Spam no, que va. ¿Eso qué va a ser spam, hombre? Madre mía. De verdad. Esto... Bueno, ahora le puedo hacer ahí curva. Eso lo arreglaré un poco porque la verdad que no queda muy bien. A ver, esto ahora así se tiene que quedar esto arreglaete, porque yo no quiero que se quede esto mal. Entonces, este le hacemos este también. Bueno, no, este no hace falta. Este tendríamos que irlo por ahí más o menos. Entonces esto, primero vamos a pintarlo de verde, ¿vale? Más o menos será por ahí. Ahí. A ver. Así. Más o menos. Por ahí. Ahí. Exacto. Y ahora este lo hacemos más pequeñito. Y marcamos más o menos por ahí. Bueno, por ahí me parece que va a ser que no, porque eso creo que no es mío. No me deja pintar. Es posible que esto no sea mío. Me dejará pintar. No me deja pintar. Porque no me deja pintar. Ah, mira, aquí me deja pintar. A ver. Claro, el problema es que no deja pintar allí. Me va a tocar hacerlo así. Bueno, creo que hay un creo que han puesto uno para volver otra vez a hacer el... ¿Ves? Aquí no me deja. Pero aquí sí. Muchas gracias, Pedrito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido, campeón. Vale, vamos a echarle por aquí. Más o menos. Ahí.
Ya te has pillado el farming, muy bien, tío. Me alegro, me alegro. Vale. Esto no sé si podremos. Qué lástima, tío. Igual, bueno, igual puedo comprarlo. Y luego lo arreglo y luego lo vendo. Vamos a ver, a probar, a ver si podemos. Cae, me cae. A ver. Claro, sería esto. Pero esto no se puede comprar, tío. No se puede comprar. Uf, ¿por qué no se puede comprar eso, tío? Qué rabia, ¿no? Ya me voy, Hammer. Fue un gusto saludarte. Vale, Wesley, tío. A descansar. A ver, ¿por qué no puedo? Porque eso igual es. A ver. ¿Esto será una fábrica? Que no pone nada tampoco. ¿Esto qué es? Esto no marca nada, tío. Qué rabia, tío. Qué rabia. Y luego, ¿por qué me pida arar? ¿Por qué me dice que necesita ararse si le estoy posando? Ah, este es el que necesita ararse, vale. Que tiene hierbas, vale. Ok. Vale, pues este sigue así, perfecto. Vamos nosotros a ir vaciando aquello. Y por lo menos que nos quite lo que está hecho. Y luego ya pillamos troncos y todo para poder... Aquí aún falta, ¿eh? Uf.
Este lo haremos poco a poco, porque tampoco quiero estar mucho con el mando. Si no, me se carga el brazo y hay que racionarlo. El tema de la madera no la he tocado aún. Tampoco sé mucho. Ahí está. Vale. Este será el último viaje ya. Lo que pasa es que ese cultivador no quita la fase de arado. El otro sí que quitaba, el que lo teníamos en Play 4, sí que lo quitaba. Pero este no lo quita, ¿no? Era por allá, ¿no? Por aquí. No me acuerdo ya. Por aquí. Este cómo va. Perfecto. Vale. Eso es lo que yo quería. Ya las piedras ya no salen. Vale. Ok. Pues esto ya está. Vamos a descansar un poco del ensilaje. Y mientras que se va labrando, nosotros a ver si con el con aquel puedo
Puedo pasar el arado. Yo creo que sí. A ver si podemos empezar ya a tener nuestra granjita. Ir metiendo ya cosas, ¿eh? En tema de adornos y tongo, tengo que probar primero, ¿eh? Oh, mola la música country en el juego, ¿eh? A ver. Permitir campo, perfecto. Perfecto. Vale, podríamos utilizar ese, pero eso no me gusta. Ah, bueno, el tema... Espérate, que tenemos que hacer el tema de los árboles, vale. A ver, el tema de los árboles, ¿cómo está el asunto? A ver. Necesitaremos... plataforma. Que cogeremos esta. Alquilar. Y luego, necesitamos la motosierra, ¿no? Autosierras. Bueno, da igual, ¿no? La que cojamos. Vale. Ah, y hay que comprar. Vale. Y luego, ¿alguien sabe el de las cepas para qué es? ¿Cuál era? El de las cepas. Vale, equipo forestal. Esto es para quitar cepas, ¿verdad? La trituradora forestation para eliminar cepas de árboles y arbustos. Ah, muy bien. Esta máquina se usa para cortar las cepas de los árboles. La trituradora sirve para eliminar las cepas de los árboles. Pues esta que es más sencilla, ¿no? Alquilar. Vamos primero a hacer eso, si no, no podemos hacer avanzar. ¿Este cabe por aquí delante? Sí, vale. Este por aquí. Este lo dejamos aquí. Ahí. Y este enganchamos aquí. Vale, primero vamos a por aquellos de allí. Este lo dejaremos. Bueno, estos casi casi los voy a dejar. Sí, estos los voy a dejar, no los voy a tocar. Bueno, como mucho este, igual a lo mejor. Este molesta un poco aquí. Bueno, no tengo acceso a esta tierra, muy bien. Perfecto. Pues no puedo hacer nada ahí. Vale, vámonos. Vamos a aquel de allí. Aquel de allí sí que creo que se puede. Aquel sí que será nuestro. Y digo yo, ¿y esto? Si yo esto lo enciendo... esto romperá el árbol y ya está. ¡Ojo! Espera, espera, que igual no hace falta... ¡Ojo!
Destruye el árbol completamente. Buah, pues perfecto. Pues esto lo devuelvo, chicos. Esto yo no lo quiero. Me va a quitar problemas, hombre. Me va a costar más. Esto es como si fuera la Tiranosaurus, ¿vale? Buah, de lujo, estos. Estamos aprendiendo más cosas, de maquinaria. Esta maquinaria no la había probado aún. Esto es como si esos árboles así que no quieres. Pues fuera. Perfecto. Se los come todo. Un poquito de paciencia y nos lo comemos todos. Pues no, no. Pero bueno, si te las dejara y pudieras recogerlas, como dicen, mato, sería una pasada. Pero oye, me gusta este. Porque así árboles así que cuesta mucho de quitar, pues la verdad que está bien. Poco a poco va rompiendo, va triturándola. Una maravilla. No se lo voy a dejar, porque voy a hacer por aquí. Luego por aquí. Esto lo que no sé, eso para qué es. Lo que no sube y baja, eso sí que no. No quiere. Es
por abajo donde... Falta un poquito por ahí. Vamos a hacer este. Ahí me he pasado un poco. Pero bueno, no me preocupa porque como aquí es donde voy a hacer la granja. La mega, mega granja, pues... va a volver otra vez a nevar, tío. Esto es para cultivar. Vale. Esto fuera. Ahí. A ver. Tengo un conflicto ahí de... es un cultivador. Que le cuesta al clase.
Este es para editar. Es más engorroso que la deje en el suelo y recogerla que el dinero que te darían por ello. Ya, también. También, eso sí que es verdad. Eso también es verdad. Pero bueno. Pero está muy bien eso. A ver, árboles así que no se pueden recoger, está bien. Es que este es un mod. Es un mod que lo han puesto para PC. Está en el mod HUD. Y son dos cultivadores que te ofrece la posibilidad de poder permitir campo. Yo más que nada es por permitir campo, que te deja crear campos. Entonces, por eso lo he descargado. Porque sabía que tenía que hacer todo esto. No, para quitar el arado, si tenemos algún campo que necesita ararse, le cogeremos el exploto job y lo haremos con aquel. De todas formas, este campo le pasaré el arado también. Bueno, quiero tenerlo yo así. Con el rastrojo. Vamos a hacer más o menos por aquí. Tampoco quiero hacer mucho, no vale la pena hacer mucho. Porque al final, la cosechadora de algodón lo que necesita es que el campo sea lo más cuadrado posible, ¿sabes? Entonces, a ver. Esto ya está quitado también. Vale. Vamos a quitar. Bueno, esto lo podemos dejar así. Eso también. También queda guay así. Vale. Ahí queda también un poquito. No, es que no tiene para bajar, tío. No tiene para bajar. A ver. Abrir menú, parar motor, pero no tiene bajar. Esto se ve que tiene la cuchilla debajo. Entonces donde corta es por debajo. Con esa desbloqueada también puedes crear campos. No, con esta desbrozadora no. Esto no puede, no permite crear campos. Pero esto levanta solo esto. Esto es esta. ¿Y por qué no aparece ahí en el menú? Permitir campo. No aparece. Igual sería otra, ¿eh? Pero esta naranja no creo. ¿En serio que era esta, Roldad? No da la opción. Sería otra igual que este. Sí, pues no. No me da la opción eso. Joder, con la ramita, tío.
No, estoy en PC. Estoy en PC. Queda ese árbol ahí, ¿eh? Voy a entrar de cara así. ¿Qué es, tío? Ah, que lo he partido por la mitad, tío. Qué bueno. Así queda más. Está más, queda mejor así. Y este más o menos por aquí y ya está. Esos los dejaré. Tampoco conviene quitar muchos árboles de esta clase porque estas también traen muchos problemas. De hecho, voy a grabar por si acaso. Sí, bueno, recogiendo no. Iba a recoger, pero he visto que esta desbrozadora también elimina los árboles. Pues digo, perfecto. Sí que crea campo. A ver, ¿cómo se crea? Ah, mira, sí. Tienes razón, chico. Lo siento. Que no había visto yo el menú ese. Claro, vas cortando y vas creando árbol, ¿no? Muy bien, tío, muy bien. Perfecto. Guay, guay. Pero bueno, ya tenemos ese para crear campo. Pasa que, joder, lo podían haber puesto ahí, ¿no? Permitir campo. Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, por aquí va bien. Esto va bien. Y aquí, ¿esto es nuestro? Esto es nuestro también. Aquí también podíamos hacer un poquito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Vamos a abrir por aquí. Vale, Mato. Muchas gracias por pasarte. Y ahora este si bajo. Ah, mira, mira. Yo lo hago, es tener ese apero en el frontal y un arado de palas
Detrás hago el contorno con el frontal y luego relleno con el alargado y me ahorro viaje. Ah, muy bien. Lo que hay que ver con cuidado, que no se quede ninguno por ahí. Mira, 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 mira. Uf. What the fuck, what the fuck. Qué miedo me das. No voy a cortar más porque mira lo que está pasando, ¿eh? Mira, mira. Esto lo voy a quitar de aquí. Porque esto es un problema, pero muy grave. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que la partida luego no me salga, no me dé error, porque si no, mal asunto, ¿eh? Es lo que no debe ocurrir. Manipad, muy buenas, primera vez que participa en el chat. Es que estos árboles son muy criminales, tío. Estos árboles son muy criminales. Mejor prefiero tirarlos por ahí. Porque si no, ya se ha quedado jugueado uno por ahí. Mira, por aquí se ha quedado ya una cosa. Bueno, está en aquella parte. Está aquí, mira, ¿lo ves? Aquí se ha quedado esto bugueado. Esto va a ser imposible quitarlo.
Y sí, ¿qué comandos usas en el chat? ¿Qué comandos? Pues pones exclamación comandos y te saldrán todos los comandos que tengo disponibles. Bueno, lo voy a dejar ya así. Nos vamos a comprar, vale. A ver. Muy complicado, de quitarlo, ¿verdad? Ese me parece que se ha quedado ahí ya. Bajo la pero. Vale. A ver si bajando la pero se quita. No. Pero no sale, tío, míralo. No sale. Do, 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 do. Vale, a ver, vamos a ver por aquí. Por aquí, esto también es nuestro. Esto, lo que pasa es que aquí ya es subida. Esto es subida. Por aquí sí que podemos abrir un poco. Gracias, Mini Pana, por ese host. Vale, por aquí bien. Por aquí lo mantendremos porque aquí está la vía y tampoco quiero que pase nada. Vale, pues ya está. Esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Ese árbol lo dejo así, tal cual. Ya está. Pues nada, vamos a darle caña. Vamos a dejarlo esto por algún sitio que no moleste. O vamos a ir a la tienda. Lo dejamos ahí en la tienda. Ahí. Exacto. Ahora aquí ya saldrán. Mira, mira, ¿ves? Pues yo sabía que esto iba a salir. Más o menos así está bien. Tampoco quiero hacer mucho. Oye, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no me detecta aquí? No me digas que esto no es mío, tío. ¿Qué me estás contando? Esto no es mío, tío. ¿Por qué no es mío? ¿Qué ha pasado ahí? Qué raro, ¿no? A ver. Eso no es mío. Esta tierra no es mía, tío. Pero entonces, ¿cómo me estás dejando? Esta tierra no es tuya y me está dejando editar. Qué mal, ¿eh? Qué mal está esto, tío. Y se puede arar, tío. No, hombre, no, encima eso. Claro, esa es la otra, que si luego quieres arreglarlo, no puedes comprarlo, ¿no? Encima no puedes comprar este terreno. Es que, en serio, tío. Que son cosas que esto, tío, antes no pasaba, tío. Tú tenías un límite. Está claro que he querido apurar mucho, pero. Joder. Ya podían avisar, tío.
Claro, aquí pasará lo mismo, ¿no? Es que has puesto bobo y te ha bloqueado. A ver. Joder, mira ahí, qué desastre, tío. A ver, hay un mod que devuelve otra vez a su estado habitual, ¿no? Y creo que lo tenemos también aquí, ¿no? En el farming, en el 19 sí que lo teníamos, ¿no? A ver si me acuerdo. Era un tipo rodillo, ¿no? No. ¿Dónde lo he visto yo? Esto no es, ¿no? Sí, es esto, ¿no? Es esto. Esto devuelve el estado original, ¿no? ¿Este? Hombre, sí, Álvaro. Ya, es que claro, como yo lo estoy haciendo en un mod, igual a lo mejor al ser un mod, no lo ha detectado bien el juego. Entonces a lo mejor sí que es culpa mía ese desastre. Pues mira, no me voy a acercar mucho por aquí. A eso, lo que iba a mirar era eso. Si eso era mío o no. Pues no te creas, ¿eh? Está la cosa. Yo voy por ahí, por la línea. Pues. Claro, ahí está muy justo. Ahí ya se abre. Es decir, que. Que poco puedo hacer, ¿eh? Poco puedo hacer aquí. Ahí me se abre un poco más, pero bueno. Vale, Roldán, gracias, tío. A ver si nos funciona. Ya, jeje. Está así. Como deja la tierra, ¿eh? Qué rara. Nubes más bonitas, ¿eh? Qué nubes más bonitas. Es que es impresionante que cada vez me va gustando más lo que es el paisaje, ¿eh? Feliz Navidad, tío. Pero vamos a hacer esto por aquí. Este le guardamos. Uno, guardar. Y ahora pegamos este y le decimos guardar. No, 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 no. Este, guardar.
Vale, ya está. Correcto. Y ahora le damos a este archivo guardar como y le ponemos el 2. Ahí está. Vale. Pasa, López. ¿Te cuentas? ¿Por qué? Ah, por lluvia, estáis en lluvia. ¿De dónde eras, López? Porque aquí no está para llover. Pues aquí esto hay que arreglarlo. Esto sí que podemos arreglarlo. Vamos a ponernos así. Ahí. Y este, pintar plantas, árboles. No sé por qué las plantas sí que me deja. No se ve muy bien, tío.
Eddie 2008, muchas gracias, tío, por seguirme. Bienvenido. ¿Qué te cuentas, amigo? A ver cómo ha quedado Roldad. Al final está probando lo que. Yo creo que sí. Yo creo que sí que funcionará. Qué liada, los rodillos ya no hacen lo de antes. ¿Qué es lo que hace el rodillo ese? Todos los rodillos y nada. Ya. Nada, ahí haremos un pequeño, una pequeña curva y ya está. Pero es que tú fíjate, ¿eh? Me ha dejado hacerlo en todo lo demás. No, ahora veremos las sembradoras si deja entrar ahí o no. Ya veremos si deja. Esa es la otra. Porque igual. Bueno, ahí puedo arreglarlo. Ahí no pasa nada, porque ahí lo puedo arreglar. Pero lo arreglaré mejor. Ahora solo es para mejorar los campos de hierba que no destruyen la tierra. Eso tengo que mirarlo yo, lo de la. Lo del cuidado de las hierbas lo tengo que mirar. Estoy utilizando el volante. Jolín. Pues sí, la verdad es que hay que acostumbrándose ahora a esto, ya está. Simplemente eso, pero seguro que pronto van a sacar algún rodillo para poder volver otra vez a hacerlo, ¿sabes? Un segundo. Vamos por aquí.
¿Alguno sabe cómo formatear el PC? Es que necesito hacerlo y no me deja. Vale, te puedo pasar por privado unos vídeos muy fáciles de cómo hacerlo. Pues sí, muy bien, Ronda. Perfecto. Perfecto. Yo sí que he formateado PCs, sí. Pero con el asistente, claro. De hecho, tengo que formatear el de la pantalla nueva. Y no sé si al final ese ordenador lo venderé o qué haré con él. Claro. Es que al final los PCs al tiempo hay que formatearlos siempre. Si utilizas muchos programas, si te metes mucho por internet, te bajas también programas de internet y todo. No, no. Tú... ¿Qué ordenador tienes, Alex? ¿Qué ordenador tienes? Eso es fácil, eso... Buscas la marca del ordenador en YouTube y enseguida te salen los vídeos. Una HP todo en uno. Yo tengo un HP todo en uno. Un HP no. No me acuerdo cómo era. No, no, yo juego con uno nuevo. Yo juego con un PC nuevo. Vale, esto está. Falta este de aquí. Vale. Ya decía yo, ¿eh? No, no, yo juego con uno nuevo. Oye, qué textura más bonita está dejando los campos, ¿eh? Bueno, una cosa. Espera, vamos a ver una cosa. Que igual la estoy cagando, ¿sabéis? Vale, esto me marca cal, perfecto. Pero... Si estoy quitando la fase de arado. Sí. Sí que la estoy quitando. Vale. Yo, ostras, ahora no me acuerdo cómo se llama el PC que tengo todo en uno. Ostras. Pero, ¿y la pantalla de cuánto es? ¿Es la pantalla es la grande? Pues espérate, Alex, espérate y porque puedes hacerlo a través del asistente, ¿eh? Te va a salir mejor. Te va a salir mejor que lo hagas por asistente. No necesitas USB ni nada. Cuando tú enciendes el ordenador, le tienes que pulsar a... Es que no me acuerdo ahora, tío. De sobremesa. Tú, si quieres, mándame un mensaje por Discord o por alguna red social, por Instagram o por Twitter, y me lo dices. Porque ya te digo yo que si es el todo en uno, con el asistente te sobra, no necesitas nada. Por Twitch, no sé si podrás enviármelo por Twitch. Igual es, lo tienes bloqueado.
¿No tienes Discord, Alex? Pues por Discord. Pon exclamación Discord. Entras en mi Discord y por privado me lo puedes enviar. Y hasta, si quieres, hasta podemos conectarnos y podemos, me compartes tu pantalla del ordenador y yo te puedo ayudar sin problemas. Por lo que veo es la primera vez que quieres hacerlo, ¿no? ¿Qué textura más bonita está dejando de tierra? Sí, claro, claro. Sí, sí. Tú pínchale ahí y arriba le das ahí a H-Hammer y te saldrá el mensaje. Acabas de entrar, ¿no? Ahora. Pero no has entrado en Discord. ¿Cómo te llamas en Discord? Pero tú te llamas Bob Esponja, ¿no? ¿Alex? Vale. Vale, ya te he enviado yo un mensaje. Ya lo puedes ver ahí en arriba. Ahora. Pues ahora ahí mándame la foto y todo eso. Vale, Roldán. También si veo que yo no me aclaro, también lo podemos ver. Venga. Vamos a seguir. Si no, el tiempo me se come. Voy a dormir. Voy a avanzar el tiempo. Si fueses de Burgos, te lo hacía yo. Que total, me tiene que traer un PC esta semana para formatear. Ya, es que el mío es todo en uno, tío. Pero ahora me queda un poco. No me acuerdo de la marca, tío. Porque HP no era. ¿Cómo era, tío? No me acuerdo. Ya está nevando otra vez. Ah, vale, pues entonces, claro, es que tiene el Windows nuevo. Tiene el Windows nuevo.
Yo en el otro, en el todo en uno, no tengo el Windows nuevo. Segundo. Exacto. Pues ya lo miro, ya lo miro, bebé. Ya, pero es que ahora no te lo puedo decir, Alex. Eso tienes que buscar el asistente para formatear. A ver si aquí me puede salir. Mira, te vas al escritorio, en la parte de abajo donde tienes la lupa, y pones formatear. Y te saldrá crear y formatear particiones del disco duro. Pues ahí sigues las instrucciones y ya está. Es que yo te estoy hablando del antiguo Windows. El nuevo no. Entonces del nuevo no sé cómo se hace. Windows, digo yo. Claro, que quiero decir que yo el ordenador nuevo que tengo es el Windows 10 y tú también tienes el Windows 10 ahí instalado, ¿no? Claro, yo el ordenador que tengo todo en uno no tengo el Windows 10, yo tengo una versión anterior. Entonces, tú ponías abajo en buscar formatear y automáticamente te salía el asistente. Entonces ahí será igual. Le das al asistente y ya está. No deja. Pues no sé qué habrá pasado ahí. Pues, ¿y por qué no lo? Búscalo por YouTube, que ahí vas a encontrar seguro. Encontrarás algún vídeo, hombre.
Bueno, de todas formas, vamos a cerrar ya, que ya llevamos 2 horas y media. Yo en esta partida quiero hacer la de 2 horas y media siempre. Y así me va bien. Si no, alargamos mucho y luego... Dejaré esto listo para empezar ya a sembrar, porque hoy ya toca sembrar. Vale, ahí. Pues nada, vamos a ver. ¡Ay, Dominique! ¡Que me voy ya! ¡Que tengo que ir a hacer la comida! Lo siento. Lo siento, lo siento. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! Bueno. Vamos a hacerle una raid a Mardaf. Copiar. Nada, tío, que ya me voy. Eso. Gracias por pasarte y nada. Bien, bien, aquí en casa. Ahora a comer. Bueno, a preparar la comida, claro. Pues nada, gente, muchas gracias a todos por haber estado hoy y vamos a hacer una raid a Mardaf. Está en directo, ¿vale? Y nada, gracias Dominique, tío, por pasarte. No pasa nada, pasa nada, tranquilo. Vámonos.